Madre mía, chavales, cómo pega el escarabajo verde. Está extraordinario este picantón cariano y es una bestia de matar. Bienvenidos a Dentro del Pixel. Vamos a darle con esta build especial a un par de hechizos muy poderosos que no consiguieron sucumbir a los intentos de nerfeo de From. Ahora, en la última actualización del juego comprobaremos que esta build, pues como muchos jugadores de PvP, imploraron a From para que lo nerfearan. Y así fue, pero los monstruos de las tierras intermedias se quedaron sin ese regalo. Y es que vamos a ir con este equipo y luego ya con las pruebas mataremos a uno de los jefes más difíciles del juego. Y es que encima con relativa facilidad. Luego ya explicaré cómo hacerlo y todo esto en NG+7. En fin, que no me rollo más. ¡Al lío! Antes de nada quiero comentar que vamos a necesitar muchísimas cosas. Y para un uso avanzado requerimos de un alto nivel. Es que eso es lógico, chavales. ¿Podemos hacer pues todo esto con un nivel bajo? Pues sí, nivel 120 o 150 se puede hacer en la primera partida, pero hay que tener en cuenta que necesitaremos subirnos mucho la inteligencia, la mente y el aguante y prescindir claramente de todo lo demás. Como digo, necesitaremos demasiadas cosas, por lo que vamos a ir rapidito con todo lo que vamos a llenar toda esta pantalla de objetos. Bueno, pues vamos ya primero con los dos hechizos que vamos a necesitar y el primero es la Maza de Ayma. Este pues provoca un lanzamiento de un gran martillo mágico con enorme daño hacia el enemigo, con la posibilidad de romperle su pose. Este hechizo tiene un truco y podemos hacer pues una especie de mini glitch, posiblemente un truco para aprovechar su poder. Y es que si tenemos dos bastones justo cuando hacemos el ataque de uno de ellos, pues rápidamente usamos el ataque del otro bastón y podemos hacer dos ataques seguidos casi constantemente hasta que se nos acabe pues de absorber toda la resistencia o puntos PC. Lo podemos conseguir en lo alto de la Torre Marginal de los Conversos. El siguiente hechizo es el Rebanador Cariano. Este lanzará un espadazo muy rápido y podemos castearlo constantemente y a gran velocidad. Y es que este hechizo actualmente sigue roto, al menos en PvE. El daño que hace es muy grande, si te potencia mucho con la inteligencia, pues te bufas bien con toda la build. Y bastones huida al máximo, pues precisamente eso es lo que vamos a hacer aquí y vamos a reventarlo a todos. Para poder conseguirlo debemos de ir a esta parte del mapa que está en el lago Aghel. Allí encontraremos un pergamino mágico en lo alto de esas ruinas, cerca de ese mago Pocho. Pues debemos de darle ese pergamino al tortugón Miriel y este nos da pues la posibilidad de comprar este hechizo, que además es muy baratuno y su uso pues es de un coste de puntos PC muy bajo, por lo que vamos a poder imaginar la locura que vamos a provocar con todo esto. Vamos ya con los bastones, y sí, digo bastones porque necesitaremos varios. Si tienes un personaje con un nivel muy alto, como en este caso que usaremos uno de nivel 713, que es el máximo, tendrá todo a 99, una locura, ya lo sé, usaremos este bastón del Príncipe de la Muerte. Este es el mejor bastón del juego, hay gente que todavía no se lo cree, pero bueno, ya se lo digo yo que lo es. Pero para ello necesitamos tener fuerza, inteligencia y fe en 80 o más, ¿vale? Si tenemos esa cantidad de atributos, pues vamos a quitar una barbaridad. Se nota bastante, o sea, de este bastón hasta el anterior más fuerte hay mucha diferencia, para que más o menos hagáis una idea. Si solamente subes inteligencia, como es lógico y no requieres tanto nivel, usaremos otros. Para un personaje de nivel 300 o superior, debemos tener al menos 99 de inteligencia, 33 de fe, subirse la fuerza y muy subido también el aguante, ya que este va a ser nuestro peor enemigo. Ahora bien, necesitaremos subirnos la destreza, no solamente para determinados bastones como en el que vamos a hablar ahora, sino que también lo vamos a necesitar para aumentar la velocidad de casteo de los hechizos. Y que esto es bastante importante porque va a ser que vaya más rápido, ¿vale? Es por eso que pues, son muchos atributos los que tenemos que subir y yo recomiendo pues para esta build un personaje de un nivel alto, no tanto para un nivel bajo. Bueno, pues si no vas a usar el Príncipe de la Muerte, porque no tienen los tres atributos que he dicho antes a 80 o más, pues podéis usar el Bastón de Piedra Refulgente de Lusat, que está muy bien, y además es cara en ese en inteligencia, así que si os subís mucho la inteligencia, este bastón está muy bien. Eso sí, consume y absorbe muchos puntos PC cada vez que lanzamos un hechizo. Pero el que sí que necesitaremos, y es un bastón muy bueno, es el de Piedra Refulgente Cariano, que además, como digo, es uno de los mejores bastones del juego. Lo interesante de este es que no potencia los hechizos carianos como el Rebanador Cariano, o sea, este bastón es muy necesario para este tipo de hechizos. Bueno, pues será el bastón de apoyo que vamos a usar para tenerlo en el fondo, para aprovecharnos de sus pasivas. También podéis usar dos de estos bastones al mismo tiempo. Yo he comprobado que con el Príncipe de la Muerte y este, pues quita más. O sea, es que el bastón del Príncipe de la Muerte es demasiado bestial. Pero, pues dos bastones de este tipo está bastante bien. También vamos a sumar lo que sería la pasiva. Para poder conseguir este bastón debemos de ir a esa torre que podemos invertir, el Liceo Cariano. Por allí, pues en un cuerpo encontraremos este bastón. Bastante fácil de obtener si no fuera por el cansino ese del arco mágico, que es una pesadilla ese tipo. Pues como digo, la ponemos esta arma como secundaria. Pero es importante una cosa. Esto solamente va a potenciar el rebanador cariano, no el martillo de Ayma. Igualmente, para hacer el truco, pues nos va a venir bien los dos bastones, igualmente. Seguimos con el equipo. Para la cabeza usaremos la piedra refulgente de doble virtud, que nos va a dar bastantes puntos de inteligencia si no tenéis el máximo ese atributo. Como veis, yo tengo en la cabeza otra cosa, no os pongáis esto. Esto nada más que es para el vídeo, para hacer escarabeo verde y la gracia, pero no lo pongáis, porque bueno, este casco para un personaje nivel 713, que da igual, ya no podemos subir más atributos, ni podemos hacer nada. Y de hecho no hay nada para poder mejorar estos hechizos. Yo he probado ya todos los cascos, me he puesto todo tipo de Lusat, de no sé qué, nada, no mejora nada, solamente se potencia con ciertas cosas y es una jodienda, ¿vale? Así que ya os digo yo que ya lo he estado probando con varias cosas y no hay manera de potenciar los hechizos que vamos a ver. Es que está un poco roto, así que es normal. Por tanto, poneros ese de doble virtud que ya he dicho antes. Si no tenéis muy subido la destreza, yo os recomiendo que uséis el talismán Icono de Radagón, que aumentará la velocidad de casteo de los hechizos. Pero si tenéis muy subido la destreza, como es mi caso, pues usaréis estos dos talismanes, el talismán de amalgama de magos y el talismán de gran amalgama de magos. Esto lo que va a hacer es potenciarnos el poder mágico de los hechizos. Amuleto de escorpión mágico, este nos potencia también el poder mágico, muy útil. Vamos a usar el talismán de espada ritual, que nos va a subir el ataque y el poder mágico, viene también muy bien. Otro hechizo muy interesante que vais a poder usar es el de Terra Mágica, que en las pruebas lo voy a usar un par de veces, así que bueno, pues no me viene mal llevarlo encima. También podemos usar el escudo de Medusa para el hechizo de martillo de Ayma, si no vamos a usar el truquillo ese de castearlo con los dos bastones rápidamente. Nos potenciará bastante, eso sí, si usamos este escudo, porque es que aumenta mucho el poder mágico. Sea cual sea la lesión, es buena idea usarlo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si os fijáis bien, como digo, voy en pelotas. Este es el escarabeo verde, con ese cabezón que tiene puesto encima. Y bueno, pues lamentablemente no hay atuendo que funcione. Me refiero, el atuendo de hechicero espadachín no va a funcionar pues para potenciar estos hechizos. Ya lo he probado, es una pena, pero no potencia el hechizo del rebanador cariano. Llama dame fuerza no funciona tampoco, así que usaremos el aullido de Shabriri y el estandarte del comandante para potenciar al máximo pues nuestro poder. Lógicamente usaremos también la médica milagrosa con lágrima rota de dotes mágicos, que nos potencia muchísimo el poder mágico, y esta lágrima de cristal verde derramada para que nos dé pues más resistencia, que nos va a venir pero vamos muy bien. Y es que ese va a ser nuestro enemigo, porque es que se baja la resistencia muy rápido, y eso teniéndolo muy alta, ¿eh? Madre mía la de cosas que tenemos encima. Ya os dije yo que esta build, si estamos bien mamados, vamos a reventar aquí a todo Cristo. Vamos ya con las pruebas, como digo, que tengo ya ganas de cortarlos en pedacitos. Y todo esto en NG+7. Bestias infernales, tened cuidado porque este insecto, este escarabeo verde pica, que vais a flipar. Vamos ya con el estandarte del comandante, el aullido de Shabriri, nuestra médica milagrosa. Y bueno, pues vamos a ir cambiando de hechizos y demás, ¿vale? En las pruebas. Como podéis comprobar, también estamos usando la gran runa de Rodán, que en este caso pues nos da vida, resistencia y también pues nos da puntos de PC. Y como veis, pues con el gran rebanador cariano estos enemigos no hacen nada, o sea, no tiene nada que hacer. Con dos golpes pues mueren, y como lo castea tan rapidísimamente o tambalea, pues tampoco no tienen nada que hacer. Y aquí estamos usando el martillo, y con un solo martillazo ya te lo cargas, o sea, no aguantan más. Yo le di ahí dos veces, pero de un solo martillazo le quitamos ya el pelaje, o sea, brutal. Aquí también vamos a usar lo que sería el maza de Ayma, y ya veis que además tiene un radio de daño muy grande, y se ha cargado también a esos dos soldados. Y bueno, pues de 5 martillazos me lo he cargado antes de que este pues se ponga a pegar pisotones y demás. Si os fijáis, aquí estaba usando yo el bastón de Lusat, pero podéis usar el de piedra refulgente cariana, que también es bastante bueno. Y así no tenéis que estar cambiando de bastones constantemente. Aquí, por ejemplo, voy a usar ese bastón, ¿vale? Aquí me estoy bufando. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer una prueba para que veáis la fuerza tan bestia que tiene esta magia, ¿no? Estos hechizos. Y bueno, como veis, he puesto ahí un terra mágica. No importa que cojamos lugar de gracia, se quedará ahí durante un tiempo. Y veréis la cantidad de vida que le quita. Le hemos quitado 30.000, 29.000 y pico. En 2 segundos más o menos lo que ha durado la vida de ese enemigo. O sea, ya podemos comprobar que todos los enemigos de este tipo, los golem, van a caer en segundos. Da igual la fuerza, el nivel que tenga, lo que sea. Con esta build los destrozas. Y los augurios apestosos, estos, pues bueno, Aquí vamos a usar la maza de Ayma, que como veis está todo el tiempo en el suelo. No tiene nada que hacer, están acabadísimos. Y con el rebanador cariano yo incluso creo que es hasta más fácil. O sea, bueno, para ir cambiando un poco, porque aquí algunas veces se escapa, ¿vale? Tenéis que tener un poco de cuidado y no atacar constantemente. Y bueno, ya sabéis que el escudo este se gasta muy rápidamente también. Está bastante bien lo que sería la maza de Ayma con ciertos enemigos. Por eso es bueno tener muchos hechizos. Aquí tenemos dos, pero con este equipo podemos usar otro tipo de hechizos o más variedad. O sea, tampoco tenemos que estar usando constantemente estos dos. Ya sabéis, no seamos tan brutos. Bueno, vamos a luchar ahora contra este con el martillo. Vamos a ir cambiando, ¿vale? Vamos a primero matarlo con este martillo de Ayma y ya veréis, o la maza de Ayma, como lo vamos a reventar muy fácilmente también. Este se pone aquí a la vuelta y demás, pero nada, no tiene nada que hacer, muy fácilmente. Y eso que estos tipos tienen bastante defensa. Y ahora vamos a usar el rebanador cariano, que este ya es una cosa de loco. Esto es normal que la gente que quisieran desearlo. Es que mira lo que ha durado. Ni no ha durado nada, 2 segundos. Si es que parece que estamos usando la mejor build de hemorragia. Pero mágico, mirad. Aquí usamos el Terra Mágica, ¿vale? Vamos a hacer un truquillo, hay que aprovechar aquí las cosas que tenemos. Nos vamos al lugar de gracia y nos volvemos otra vez a reponer. Y aquí nos bufamos tranquilamente. Y dirás tú, hostia, pero se te va a acabar. No, es que duran muchísimo. Con eso podemos usarlo con otros jefes. Sobre todo los jefes que están en el campo. No jefes que tienen una puerta y tú entras y ya tienes que castearlo y perder tiempo, no. Entonces aquí ahora este empieza aquí a andar y mientras que está andando aquí haciendo el canelo, pues bueno, yo creo que todavía tenía varios segundos para seguir golpeándole y ha caído el maldito en 2 o 3 segundos antes incluso de poder atacar. En fin, y este es el de la meseta de Artus, ¿eh? Es el segundo más difícil de lo que serían los cazadores de feras. Está tremendo, chavales, pero esto no es suficiente. Yo sé que vosotros queréis uno de los jefes más difíciles del juego, que es el señor Dragón Placidusax. Este tío es un maldito. Y bueno, os voy a explicar cómo matarlo muy fácilmente con esta build. Primero, nada más que llegamos, le damos aquí en toda la barriga, ¿vale? Podrida que tiene. Esquivamos el ataque y hacemos lo mismo con el pie. Y aquí seguimos dándole en el pie o la pata trasera, ¿vale? Bueno, pues aquí puede pasar 3 cosas. Que haga esto, que es lo peor que te pueda hacer, que es la llama esa. Que te haga esa misma llama desde atrás, que simplemente os alejáis. O que haga el espadón que hace en el suelo, que también sería lo mejor, porque os va a dar tiempo a quitarle el 70% de toda la vida antes de que se ponga a volar o a hacer lo que sea. ¿No ha pasado eso? Pues bueno, me va a dar tiempo al menos a quitarle un 60% más o menos de toda la vida antes de ponerse a volar. Muy bien, vamos bien de momento. Pues bueno, ahora sí que es verdad que tenemos que esquivar todos estos ataques. ¿Se podría matar este tipo más rápido? Sí, usando un encantamiento que hay, que es muy bueno, que usa, bueno, que cae unos rayos, pero claro, solamente valdría contra estos tipos de jefes. Es una magia muy especial y en este caso estamos usando una build que nos va a valer para todos los enemigos del juego, básicamente, para todos estos amigos. Es lo que hace que esta build sea muy buena, porque básicamente podemos estar con ella desde el principio hasta el final del juego, ¿vale? Bueno, pues como veis ahora empieza a perder mucho el tiempo. Esta pelea va a ser un poco larga, lo que va a ser que alargue un poco este vídeo. Pero bueno, está guay, está guay. A mí me gusta esta pelea contra este jefe. Es un tipo bastante duro. Estamos en eje más 7, tened en cuenta. Esto que acaba de ser es una locura, ¿vale? Echa el estandarte del comandante mientras me está pegando zarpazos. No sé cómo no me ha dado. Pero yo aquí sigo y sigo y sigo. Y ya veis la vida que estoy quitando. Cada vez que puedo atacarle, lo destrozo. Mirad aquí que casi se me escapa por un golpe. Casi se me escapa, ya estaría muerto. Y ahora viene un problema. Y es que va a ser el peor ataque que pueda hacer este enemigo. Si tenéis la mala suerte que me ha pasado a mí, pues bueno, os tenéis que escapar de este ataque, que por cierto es muerte, ¿vale? Si os da un rayo de eso en NG más 7 os mata directamente. Pero bueno, si escapáis de este ataque, pues ahora simplemente tenemos que acercarnos y darle ya los 2 golpes que hace falta darle para matarlo. ¿Cuál es el problema? Que ahora está muy maldito y se va a estar constantemente escapando, como veis. Se escapa, no se deja atacar. Y es peligroso, ¿vale? Es peligroso porque quita muchísimo. Yo estoy aquí en pelotas y me quita bastante. Me puede matar incluso de un zarpazo. Pues bueno, ya aquí aprovecho y ya me lo cargo. El maldito ha caído fácilmente. Tampoco ha costado mucho. ¿Habéis visto el vídeo? Es muy fácil, hombre. Chavales, espero que haya gustado este vídeo. Espero que haya gustado esta build. Ya me diréis en la caja de comentarios qué os ha parecido. Yo creo que está bastante guapo. El escarabeo verde está poderoso. Es muy buena build. Y tenemos aquí varios encantamientos, hechizos, todo para usar un poder absoluto destructor de mundos. Recordad, darle al like si os gustó este vídeo, suscribiros si lo que no estáis, dar a la campanita para los avisos de los nuevos vídeos que vaya sacando y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.